Buenas noches a todos. Feliz noche, ¿verdad? Del miércoles, ¿verdad? Este video lo estoy compartiendo en mi grupo privado, pero también lo voy a estar compartiendo en el grupo de Mujeres Latinas Exitosas y en mi fanpage, este específicamente. Entonces, me voy a presentar por eso, ¿verdad? Porque va a estar en mi fanpage y en el video de Mujeres Latinas Exitosas, porque los de mi grupo me conocen. Mi nombre es Mariama Torres. Soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo, donde enseñamos a emprendedores a crear su marca personal. Entonces, les quiero hablar, ¿verdad? Antes de dar los anuncios de la academia, acerca de lo que es tu cliente ideal, ¿verdad? ¿Qué es tu cliente ideal? Tu cliente ideal, bueno, tenemos ya dos personas conectadas. Vamos aquí a... yo quiero que se vean las preguntas de todo el mundo. Ok, cliente ideal. Lo han escuchado, sé que las personas de la academia lo han escuchado y, ¿verdad? No sé si la gente de los grupos allá afuera hayan oído el término, pero si tú eres un emprendedor, ¿verdad? Y tienes un negocio, sea networking, sea presencial, sea de servicios, tú tienes un cliente ideal. Es esa persona a la que tú le, con la que tú haces negocio, ¿verdad? No sé si te ha llegado un cliente, ¿verdad? En algún momento tuvo que haber ocurrido donde tú dices, Dios mío, qué perfecto fluyó todo. Esta persona es un éxito. Hola, hello, Karen. Hola, Lisa. Qué bueno que están aquí. Les va a gustar el tema. Entonces, esta persona, ¿verdad? Que tú dices, wow, qué éxito. Como estas dos chicas que están aquí, son mis clientas ideales. Y hemos hecho negocios. ¿Por qué? Porque yo tengo ya mi máquina creada de tal manera donde yo sé estratégicamente quién es esa persona con la que yo quiero hacer negocios. Y sé con la que también no quiero hacer negocios. Tú agarras una libreta, ¿verdad? En este camino nuevo de lo que es el marketing digital, y tú tomas nota siempre de las cosas buenas que ves en los clientes y de las cosas que tú dices, esto no me funciona, esto lo veo que me está trayendo esta consecuencia. ¿Por qué? Porque a la hora entonces de tú hablar con alguien, ¿verdad? Si esa persona te muestra, hola, Vane, ¿cómo estás, amiguita? Qué bueno que estás acá. A la hora de que esa persona te muestre ciertos síntomas, tú sabes si la persona entonces es o no tu cliente ideal, porque tú dices, está tocando las características que tengo de los no. Pues, ¿para qué entonces matar ese uno trabajando con una persona que ya sabes que va por el camino de no calificar? ¿Okay? Entonces, hola, Vane, un besito, ¿verdad? Vane, Karen, Elisa, Angélica, a todas les envío un abrazo y qué bueno que están aquí porque yo sé que el tema les va a gustar. Entonces, les comentaba, ¿verdad? Esa persona, ya tú tienes las características, bien. A lo mejor se oye fácil, ¿verdad? Decirlo y tú dices, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hago? El primer paso que te voy a recomendar, y aquí todo el mundo está en Centro de Metamorfosis, es que mires los webinars que están en Metamorfosis. El número 2 en Metamorfosis es define tu cliente ideal. Mira, eso tú lo puedes poner en el carro mientras haces ejercicio, te lo pones en el celu mientras haces ejercicio, o si vas en el carro mientras vas manejando. Lo que yo quiero es que escuches el contenido, porque te vas a ir familiarizando con la palabrería. Te vas a ir familiarizando con lo que es entender realmente cómo definirlo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo mío personal. Yo, en lo que yo me mantuve definiendo a mi cliente ideal, todavía yo no sabía muy bien las características que debe tener una persona a la hora de yo no calificarlo para que fuese mi cliente ideal. Y hubo muchos momentos donde había personas que me decían, yo llevo 5 meses sin trabajo, con mis ahorros y yo estoy tratando de echar adelante. Y yo veía un potencial de, mira, ¿sabes qué? Sí, es verdad, tú puedes, lo vas a hacer. Y le dedicaba tiempo, le dedicaba un montón de fuerza. Y realmente ese cliente al final se cae. ¿Por qué? Porque ese cliente necesita un trabajo.
necesito un trabajo para poder pagar los productos que vaya a consumir o el negocio donde voy a invertir. Y adicional a eso, su casa y su comida y sus cosas, más que todo. Y entonces, no es porque no sea una persona buena, no, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con las circunstancias. Déjame un segundito. Bueno, perdón, enseñen a mi familia. Estoy como Yari. No es que esa persona no la estamos discriminando, no, simplemente sus circunstancias le van a hacer que tome decisiones que son prioridades, punto. Entonces, yo ahora, hoy día, con la experiencia que tengo, si me encuentro con una situación así, y lo saben si alguno aquí está, que me haya conversado, le digo, ¿sabes qué? Busca un trabajo, estabilízate un poco primero, o busca una fuente de ingreso y luego te lanzas. Porque realmente, tú no tienes energía para estar pensando en crear, en ver webinars. No tienes primero que estabilizarte en una área muy importante, que es cómo voy a comer. Y luego, entonces, empieza uno a ver cómo entonces puedo diversificar mis ingresos. O sea, ya hoy día, si yo veo que la persona con la que estoy hablando tiene estas características, yo digo, ¿sabes qué? Mira, le cambio el tema, búscate, ojalá consigas empleo, ojalá todo te vaya bien, porque no va a ir por la ruta, por mi ruta todavía. Tiene que tener otras áreas en su vida corriendo para que pueda entonces hacer esto sin que le afecte. Me dejo entender. Hay muchas otras más circunstancias en la vida que tú, cuando oyes a alguien, tú sabes si esa persona tiene ahora mismo la mente para hacerlo o no. Pues entonces, no te metes con alguien que se le acaba de morir el esposo, se le acaba de morir sabes que sí, vas a hacer el negocio conmigo, pero primero pasa el tiempo, ¿verdad? Está con tu familia. Te digo esto porque a veces no miramos esos pequeños detalles y esas son características de tu cliente ideal, características de no cliente ideal. Bueno, ok, una vez lo tienes definido, vamos al punto. Una vez lo tienes definido y ya sabes quién es, entonces busca cuál es su problema más grande de esa persona. Si tú eres una persona que vende casas, ¿verdad? Y estás en una organización nueva, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos que hay un montón. ¿Cuál es el problema que más me llega a mí? Mira, el problema que más me llega a mí es que la gente no sabe los beneficios de los préstamos de FHA. Y pues yo siempre me di cuenta que eso es algo que no hay información y es un problema que ellos tienen porque si no se los habla, pues pierden ese beneficio, por ejemplo. O otro problema que tienen es que no saben las reglamentaciones, este es mejor, no saben las reglamentaciones para hacer un préstamo hipotecario en primeras casas. Un buen imán, ese es el problema más grande que tienen porque vienen faltando el documento, vienen a mitad de camino y se frustran. Ellos lo saben, el cliente sabe, ay, no sabemos qué necesitamos. Perfecto. Un buen imán es, conoce las tres reglamentaciones que debes de tomar en cuenta antes de comprar una casa. Recuerda que tú no estás pidiendo dinero, estás pidiendo un correo, un email. Y tú estás tirándole al mercado de personas que están buscando casas. Te van a dejar el correo porque la información es importante. Yo necesito esa información, si no, yo no puedo comprar una casa. No es cuestión de que a mí me cae bien esta muchacha, le voy a dejar el correo. No, es cuestión de que la información que ella tiene, yo la necesito para poder lograr mi meta. ¿Ves? It's not about me, it's about them. Ellos van a buscar lo que les beneficia a ellos. Por eso es que si yo pongo ahora mismo mira mi página, mira mi fanpage, en mi perfil, por ejemplo. Mira mi página, mi fanpage. Hasta amistades mías, sabe Dios si de la universidad o amistades mías van a decir que bueno, me alegro mucho por ti, Mariema. Qué cool, mira, tiene una página de negocio. No se puede decir más nada porque es que no, yo misma no creé la necesidad. Sin embargo, si yo digo a todos esos amigos que tengo emprendedores, que están desarrollando un negocio multinivel, un negocio de servicios o distribución. He creado mi nueva página de negocios donde estoy enseñando marketing digital. Tienes problemas ahí alcanzando clientes, no sabes cómo usar el fanpage, sabes lo que es email marketing. No, en mi fanpage voy a estar hablando todo el tiempo de esos tips, de esa información. Ah, no, espérate, Mariema, está en el nicho que a mí me interesa. Dale like. Ve la diferencia de cómo uno puede crear la necesidad y cómo no a la hora, ¿verdad?, de hablarle a tu cliente ideal.
Entonces, me gustaría que vieran ese webinar porque son cortos. Y yo voy a estar repitiendo, este es uno de los anuncios, en los webinars en vivo voy a estar dando el próximo lunes en la noche a las 9 p.m. Miami. Voy a desarrollar un tema que les va a gustar mucho, cómo usar la sala de Google Hangouts a tu favor para hacer contenido para tu blog, para tu fanpage, para todo. Va a estar bueno. Voy a dar el webinar completo, va a durar como unos 40 minutos y de ahí vamos a las preguntas y respuestas. Ok, entonces, nuevamente, nadie mejor que nosotros mismos vamos a poder entender cuál es el problema de esa persona con la que queremos hacer negocio. Que más que nosotros, que somos los que estamos en el campo de batalla día a día, viendo, ¿verdad? Recibiendo preguntas. Por ejemplo, Tírate Sin Miedo viene de cuando yo hacía mi primer multinivel, todo el mundo me decía, tengo miedo, no me atrevo, es que no sé. Y yo siempre llegaba a casa y le decía a César, tienes miedo. Cuando empiezo a crear mi marca personal, que sé que tengo que hacer el lado de la frase, yo decía, lánzate detrás de los miedos, vence tus miedos. Y César, Tírate Sin Miedo. Perfect. Conecté con esa frase. ¿Por qué? Porque tiene que ver, ¿verdad?, con el mensaje que tú le quieres llevar a esa persona, a ese cliente ideal. Piensa en ese problema principal. Te voy a dar un ejemplo. Para que veas qué tanto tienes que conocerlo. Si tienes esposa, esposo, hermana, mamá, esa persona es bien apegada a ti, ¿verdad? Tú la conoces súper bien. Por ejemplo, yo, mi hijo Luis. Y tú me dices, mira, le voy a regalar a Luis Alberto una camisa verde que tengo de botones, bien bonita, que me costó $100. Tú decís, mira, ¿sabes qué? Mira, si tiene otra persona que se la regale, porque no le gusta el verde. No, pero es que tú ves la camisa, María, más le va a gustar, porque es que está bella y es cara y es buena y tiene cuello y tiene acá. Y en mi mente yo conozco a Luis, no le gusta el verde. Okay. Efectivamente, lleva la camisa. Yes, Yari. Efectivamente, le llevan la camisa. Hola, Yari. Yari Coach. Y me dice, mami, me trajeron una camisa, bendito. No sé cómo decirle, pero no la quiero, no la voy a usar, bendito. Y tú dices, yo se lo dije, yo conozco a mi gente. Ha pasado, a todos nos pasa, porque conocemos súper bien a esas personas que tenemos cerca. Así de bien tienes que conocer a tu cliente ideal. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber cuáles son sus puntos débiles para entonces tú solucionárselos. Pero si yo te vengo a ti, como cliente ideal, que eres mío, con un punto bien, bien flojo, no te voy a traer a mí. Yo te digo, ¿cómo escribir en un blog? Te llegó esto antes de que tú entraras a la academia, antes de que tú supieses nada de nada, antes de que algún amigo te hubiese hablado, antes de que me hubiese visto, antes que nada. ¿Cómo escribir en un blog? Eso es para la gente que está en ese mundo digital, en ese mundo tecnológico. Yo estoy en mi mundo acá. No te voy a interesar porque es que no tiene nada que ver contigo. Sin embargo, si te digo, como emprendedor, cómo utilizar el internet a favor de tu negocio. ¿Cómo? Y dentro entonces de mi información está el blog. Pero yo no te pongo el blog de primera acá. ¿Por qué? Porque yo te conozco. Y yo sé que si te lo pongo acá, no vamos para ningún lugar. Inclusive, en mi fanpage, yo soy bien técnica. Todos los que me conocen aquí saben que si se han reunido conmigo personalmente, te dejo con la cabeza volando así, porque me gusta mucho el tecnicismo y aprenderme los programas y hacer aquí y allá y todo, me llama mucho la atención. Yo no puedo ir con ese fanpage. Mi cliente ideal todavía no está tan adelantado, no está tan técnico. No puedo. Cada vez que lo hago, fracaso. ¿Por qué? Porque me tiré con la información incorrecta. Sin embargo, si voy con cómo hacer un fanpage, ¿cómo hacer la cabecera de tu fanpage? Ahí están todos. ¿Por qué? Porque ellos están bebés. Yo tengo que hablarles como bebé y solucionarle un problema. Si no le soluciono un problema, me freí. ¿Ven la diferencia? Y me tomó tiempo. Aún yo siendo la maestra y dando clase, yo hacía los videos live
Y yo veía, los números me hablaban. Y yo le decía a César, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Hasta que empecé a observar a otras personas que están más bebés que yo, pero estaban hablando temas mucho más de principio. Y yo dije, es que yo estoy hablando de la manera incorrecta, totalmente. Y volví para atrás a repasar módulos. Y dije, claro, es que le estoy hablando a mi cliente ideal avanzado, no al cliente ideal que está frío. Por eso también es bueno crear grupos. Porque cuando creas los grupos, ese cliente frío se va convirtiendo de frío a tibio hasta caliente. Recuerda, no todo el mundo cambia de frío a caliente así. Muchos aquí han cambiado porque vienen con una referencia. O porque me llevan siguiendo. Porque yo tengo gente aquí que me lleva siguiendo por 2 años y en 2 años entonces que se tiran. Lo cual está perfecto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que por eso también lo que estuve hablando con una de las chicas acá, lo de los grupos, que lo voy a estar cubriendo también en los webinars en vivo, es importante. Es importante. Es una mina de prospectos, de clientes ideales. Entonces, yo creo que ya con esta información les abundé bastante. Pueden entonces trabajar en eso, porque yo estoy trabajando con varios clientes, les estoy haciendo sus embudos, que me encantan, todos están haciendo un súper buen trabajo, y todos tienen la misma pregunta. Todos. Y yo me di cuenta que entonces aquí lo que faltaba era un poco de información, definitivamente, porque si fueras una sola persona, pero a todos tenían la misma duda. Entonces, van a ver, tírate sin miedo, van a entrar a la zona, ¿verdad? Metamorfosis, y van a ver ese módulo número 2. Ahí también te enseño cómo hacer una página de captura, te enseño todos los pasos. Ahora, los que me contrataron para hacer el trabajo, yo hago lo técnico. Lo que hay que poner son las palabras, ¿verdad? Las palabras, porque nadie como tú para saber qué decirle y qué no decirle a tu cliente ideal. Por ejemplo, los que han trabajado conmigo saben que mi forma de hablar es bien diferente a ustedes. Cuando escribo, es totalmente distinto. Mi manera de escribir también es diferente. Tú quieres tener todo personalizado. Ana, Analisa, que no sé si escucha esto luego en video, en grabación, ella empezó desde cero. Yo le voy a decir que haga un video para aquí. Sin saber nada, ni cliente ideal, nada, de full time trabajando. Bueno, todavía le falta mucho para aprender y yo sé que le quedan lagunas, aunque ya ha agarrado mucho. Ella me trae información y me la trae así, me trae mucha. Y de ahí se agarra, ¿ves? Por ahí puedes empezar. Otra cosa que puedes hacer es ver gente que esté haciendo lo que a ti te gusta. Gente que no sean amigos tuyos, que no estén en tu círculo. Americano, de otros lados, que estén haciendo lo que tú estás haciendo y mira su trabajo, coge ideas de ahí, eso también lo puedes hacer y te va a ayudar mucho. Pero claro, coge ideas de anuncios buenos, campañas que veas buenas, sacale fotos o dale guardar video para que entonces puedas coger buenas ideas y te funcione a ti también. ¿Ok? Bueno, ¿qué preguntas tienen? Ya con esto cierro y como este video va a estar en otras áreas, les digo a las mujeres latinas exitosas que cualquier pregunta que tengan se pueden comunicar conmigo. Gustosamente se las voy a responder. Recuerden que este grupo es un grupo para compartir información de valor. No para vender, no para promocionar nuestros negocios. En todo caso, sí, va a haber un día para cada cosa, ¿verdad? A todas les doy la bienvenida. Y yo sé que les va a gustar mucho la información que se está compartiendo en el grupo. En mi fanpage les dejo saber que también se pueden comunicar conmigo y ya aprendieron lo que es un cliente ideal, lo que es identificarlo y crear un imán. Esto es todo el sistema digital, ¿verdad? La manera digital de tú llevar tu negocio al internet, porque la manera de tú traer gente a través del internet es con un sistema bien creado, no es hablando por el Messenger o dándole $5 a un anuncio para que se promueva. Esa no es la manera correcta. La manera correcta es creando tu sistema, donde tienes un sistema de captura, un sistema de almacenaje de correos y un sistema de seguimiento, ¿ok? Y luego campañas. Ok, ahora voy con mi gente del grupo a contestar las preguntas. Hola, Angélica, me hiciste una preguntita, déjame buscarla. Voy para acá.
Okay. Si me hacen preguntas, las voy a ver. Okay, vamos a ver. Supone. Me has dado ideas. Yes. Perfect. Qué bueno, Angélica, que te di ideas. Me alegra un montón. ¿Quién más tiene dudas? Vamos a ver. Supone. Y aquí se ven las preguntas. Vamos a ver. ¿Hay preguntas? Déjenme verificar acá. Esta aplicación es un éxito. De verdad que sí. Y también voy a estar cubriendo esto en los webinars. Los webinars de Metamorfosis van a ser tanto domingos en la mañana. Yo sé que hay personas que no, los domingos en la mañana van a la iglesia. Pero si lo hago en la tarde, rompo el domingo por la mitad. Y pues hay muchas personas que también que tienen hijos, tienen familia y es el día familiar. El domingo en la mañana a las 9 a.m. Miami, que son mis 8, que son las 7 de Utah. Y creo que es una hora buena. Y los lunes a las 9 p.m. Miami. Conéctense, gente. Aquí es donde se contestan preguntas, donde se aprende. Poco a poco, te aseguro que vas a lograr la meta. Entonces, hola, Yari. Ay, Dios mío, estamos terminando el embudo de Ana y el de Víctor, el embudo number 2. Saludos, Yari, coach. Mi fanpage, puedo promocionar mis productos directamente. Me acabas de traer una algo en la mente, algo que tengo que decirles. Sí, en tu página, en tu fanpage, puedes promocionar tus productos de multinivel directamente. Si tu fanpage está relacionada a eso, ¿verdad? A tu negocio, definitivamente. Ese fanpage es para tú hacer lo que tú quieras hacer ahí. Las reglamentaciones de Facebook. Les recomiendo que busquen, que hagan Google para que las busquen en español. Pero Google está haciendo bien, Facebook está siendo bien estricto con el perfil personal. A la hora de promover, a la hora de vender, a la hora de decir comparte. Cuando pides comparte, lo que estás pidiendo es que hagan spam. Porque comparte es como que métete en el muro de otra persona. Así lo está viendo las reglamentaciones en Facebook. Si te etiquetan, sabes que vas a coger un warning y vas para el Facebook jail y vas a pasarla mal porque si estás en pleno apogeo de crecimiento, te vas a ver impactado ahí. Ojo con eso. Mi recomendación, usa el fanpage. Lleva a tu gente. Miren, yo tengo mucha gente en mi perfil que yo sé que podría ser mis clientes, pero están en el lugar equivocado. Mi perfil no es para eso. Además de que en mi perfil solo caben 5,000 personas, en el fanpage es infinito. En los grupos también se puede comprar tráfico. En los grupos también puedes promover cosas y puedes vender. Inclusive está habilitado para eso. ¿Ok? Ojo con eso. Me alegro que estés viendo los módulos, Yari. Mira, ya me pongo el corazoncito. Bueno, si no tienen más preguntas, me despido. Ya llevo un ratito aquí. Y sé que es tarde. Espero haberles aclarado bien el panorama. Buenos imanes son retos. Estaba comentándole a las chicas. Sé creativo. Yo, dime, ¿qué pregunta tienes, Elisa? ¿Qué pregunta tienes, amiga? Pero sí puedo compartir info de mi fanpage. Yes. Tú puedes compartir info de tu fanpage en tu perfil. Claro que sí. Yo puedo compartir info de tu fanpage si yo le doy share. O si yo te pido que le des share, le puedes dar share. O sea, si te piden, pero no lo hagas sin que te pidan. Yo no digo que nadie lo esté haciendo, simplemente para que sepamos. Porque te pueden etiquetar.
tú recomiendas, vamos aquí a ver, quiero, ok, tú recomiendas cuando invitamos a alguien nuevo a nuestra página, enviarle el enlace, yes, cuando invitamos a alguien nuevo a nuestra página, cuando invitamos a alguien nuevo, enviar el enlace del fanpage. Si lo estás invitando al fanpage, digo, si lo estás invitando a tu página, es el enlace del fanpage. Lo que puedes hacer es, si alguien te da friend request, si alguien te pide amistad, que tú no conoces, ¿verdad? Alguien, porque como te empiezas a darte a conocer, empiezas a hacer hangout, a crear contenido, esa gente nueva que te pide amistad, mándale un mensajito donde le digas, hola, un placer saludarte por aquí. Mi nombre es Elisa Cruz, soy coach de nutrición, de salud. Llevo bastante tiempo desarrollando mi marca. Te puedo ayudar en tanto en tips, en recetas, en esto y lo otro. Este es mi perfil personal. Aquí yo no comparto nada de eso. Si estás buscando aprender de esta área, aquí está mi fanpage. Y eso puede ser un mensaje ya estándar para esa gente que te pide amistad y tú sabes que no son amigos, que son personas que te están buscando por tu marca, que sepan que allá es que vas a compartir información. Te pueden dar follow. Tú ves que dice, tienes 500 followers, seguidores. Esos seguidores son personas que quieren ver lo que tú pones, pero no son amigos. Espero haberte respondido a la pregunta. Ay, mira, no sale la pregunta. Entonces, Angélica dice, entonces comparto una promo con el enlace de mi fanpage. Entonces, lo que harías es, si una persona me estás hablando de una persona que te pide amistad, ¿cierto? Si la persona te pide amistad, le das un saludo y le dices, aquí es que hablo de negocio en el fanpage y le das el enlace. Si esa es tu pregunta, ¿ok? Acláramelo, Elisa. Entonces, es importante, por eso les recomiendo los grupos. El grupo, como yo tengo aquí el círculo, ustedes ven que yo me mantengo poniendo información, a mí no me cuesta nada. O sea, no es como que hay mucha gente aquí que no han comprado, que no me han comprado. It's okay, porque están los que... No, que, Elisa, explícame esto un poquito mejor para entender bien exactamente lo que me estás preguntando. El grupo, como te digo, aquí, y es donde más me enfoco, aquí en el fanpage, porque son personas que yo sé que están interesados en lo que yo estoy hablando. En mi perfil, es la minoría. Entonces, mi recomendación es que utilicen su fanpage. Utilicen ese fanpage, que para eso es que la tienen, para hacer negocios, ese es tu negocio. Y ahí también puedes conectar el imán, ahí puedes conectar Instagram, puedes conectar YouTube, puedes conectar tu página de captura. El fanpage se puede convertir en tu centro de comando. Hay una aplicación que se llama WooBox. Y la instalas en el mismo. Yo di esa clasecita en los webinars. Por ejemplo, cuando... No estás haciendo mal. Ella dice, cuando publico en grupos de ventas, siempre los invito a enviarme un request a mi página personal. No, si te metes en grupos de ventas, eso es diferente. Porque te están metiendo en grupos de ventas y ellos están en un grupo donde si te metes, sabes que van a vender y que te van a vender, tú estás haciendo bien. Ahora, que te metas en mi página, que me digas a mí, que te mira, María, me comparte esto a tus amistades, o que pongas en un perfil tuyo, en tu perfil, ven algo de ventas, oferta de tal cosa, de Shakeology, dale like y comparte. Eso no se puede hacer. O concurso, si consigo 50 likes, se ganan tal cosa.
Tampoco. ¿Por qué? Porque las nuevas reglamentaciones lo que están determinando es que esos tipos de drawings, ¿verdad? De rifas y concursos, lo que están haciendo es spameando, es creando porquería de contenido en los perfiles de la gente, porque como todo el mundo da like y share para competir, concursar, pues entonces te pasa que estás viendo anuncios que tú no quieres, y eso no debe ocurrir en los perfiles. Fanpages es totalmente distinto. Fanpage es como un centro comercial. Perfil es como una casa, ¿ves? En el perfil no se vende, no se promueve, solamente se habla de momentos familiares. Sí, puedes hablar de tus logros. Estoy contenta, rebajé de 5 libras. Hice unas comisiones nuevas. ¡Yay! Mi hijo se graduó de la escuela. Sí, pero no vender. ¿Por qué? Porque no está hecho para eso. ¿Okay? Perfecto. All right. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ya vieron a Yari, hoy se votó con el video, le quedó brutal. La verdad es que esa es la vida de las mamás, y qué bueno que lo hizo así, porque, bueno, que le improvisó, ¿verdad? Porque a todos nos pasa. En un momento dado estamos en la casa ahora mismo, yo estoy aquí, mi hijo está abajo con Valeria y César, pero no importa. Lo importante es que estamos haciendo el video, que estamos creando el contenido. Claro, si yo fuese a grabar un infoproducto fuera diferente, pero... láncense, ¿verdad? Ella va a estar compartiendo más información, va a estar trabajando conmigo mano a mano, hombro a hombro. Yo voy a estar más creando contenido para los webinars y todas esas cositas. Estamos formando un equipo bien bueno. Hay dos o tres personas también en la academia que se van a tirar por el área de marketing. I'm so excited. Aquí hay, yo creo que dos o tres de esas personas. Tengo muchos planes para ellas, porque es mi área. Estuve trabajando hoy en lo que son las regalías de la academia. Pues estábamos reuniéndonos con el abogado para ver cómo funciona todo. Los incentivos por referido. Y créanme que está bien bueno. ¿Por qué? Porque yo sé que eso va a ayudar mucho a que mucha gente pueda tener más campañas. Yes. Uh-huh. Hoy estuvimos pregando eso. Estoy bien contenta. De verdad que sí. Muchas cosas buenas. Viene mucho trabajo, sí. Trabajo desde temprano. Hay que rehacer las páginas 20 veces. Hay que rehacer video. Ayer, después que edité un video, el programa es nuevo. Aquí se llama Final Cut. Cerré y entonces lo había grabado. Pero lo había grabado ya completo. No podía editarlo nuevamente. Van a ocurrir cosas en el camino. No te frustres. Lo importante es que sigas para adelante y digas, ok, aprendí. Y piensa en que el mejor atajo para lograr tu meta es viendo los módulos, viendo en el caso de la área digital, en el caso de tu negocio, si estás en un multinivel nuevo o en algo nuevo, mira las instrucciones una a una, no quieras llegar a otro lado, porque es que no, el llegar a otro lado pues, sin haber pasado por el medio, es más tedioso. Es como ejercicio, como los ejercicios. Uno dice, ay, pero 15 minutos al día. 15 minutos al día es mejor que nada. Ay, pero 5 minutos es mejor que nada. Al final del camino vas a ver la diferencia de tu músculo y vas a haber aprendido más. Es mejor que nada. Es lo mismo acá. Vayan condicionando, ¿verdad? Esa mente, lo nuevo, la fortaleza mental. Ajá. Yo mientras trabajo aquí, escucho, lo que estoy escuchando todo el día es Digital Marketer. Ustedes saben que es de ahí donde yo estudio. Y ahora estoy estudiando unos Livestream Pros, que estoy aprendiendo de ellos. Mary Smith, de Social Media. Todo el tiempo me estoy capacitando. Hasta un punto que ya me canso y tengo que poner música. Pero estoy ahí, hasta que ya tenemos que hacerlo, gente. Y ahora, miren los resultados que estoy teniendo. Por fin tengo un asistente, estoy viendo los resultados, estoy poniendo mi negocio donde lo quiero poner, invirtiendo en otras cositas. Vale la pena. Tírate, lánzate. Como sea, tú vas a dar lo mejor de ti, vas a aprender en el camino, te vas a caer, te levantas, sigue para adelante, para atrás ni pa. ¿Ok? Bueno, los dejo con eso. Un abrazo para todos.
y buenas noches. Estén conectados, recuerden, domingo 9 a.m. y lunes 9 a.m. Miami.